La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, miércoles 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el canal de la familia. Encomendamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos, especialmente Felicito Pérez, Paulina Guillén, Adelaida Sánchez, Gertrudis Altagracia Brito, Carolina Paula y Manuel Emilio Mambrú. Hoy celebramos la gran fiesta de los Reyes. En ella se conmemora la manifestación de Jesús a los gentiles. Es la fiesta de la luz que nos ilumina y de los regalos, porque hemos recibido el don más precioso, Jesucristo mismo. Vamos a recibir a quien preside esta celebración, Padre Jit Manuel Castillo, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Villa Duarte, y al diácono Julio Reyes, de la parroquia El Buen Pastor. Con mucha alegría, puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Din-don, di-lin-din-dan, din-don, di-lin-din-dan, din-don, di-lin-din-dan, din-don, di-lin-din-dan. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con cada uno y cada una de ustedes. Y con tu espíritu. Celebrando la fiesta, la solemnidad de la Epifanía del Señor, Dios que ha querido revelarse en Jesús a toda la humanidad. Al iniciar esta Eucaristía, pidamos perdón de corazón por las veces que nos hemos cerrado a esta manifestación maravillosa de Dios, por las veces en que no lo hemos sabido contemplar en los acontecimientos cotidianos de la vida. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, cantando gloria están, con ellos cantaremos, a Dios de los cielos que ha nacido en un portal, a Dios de los cielos que ha nacido en un portal. Los ángeles del cielo, cantando gloria están, con ellos cantaremos.
Oremos. Te rogamos, Señor, que el esplendor de tu majestad ilumine nuestros corazones para que podamos atravesar las tinieblas de este mundo y lleguemos a la patria de la claridad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías proclama con gran exaltación la buena nueva a la gente que andaban en la oscuridad. Una luz brilla, la gloria de Dios aparece. Cristo es esa estrella radiante de la mañana que nos guía en la vida y que vino al mundo para que lleguemos a Él. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría, tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efab. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Por nuestro bautismo, somos coherederos y copartícipes de la promesa de Dios. Nosotros sentimos alegría, ya que en Cristo somos un pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, una asamblea santa. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes?
ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido remanifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este relato de los Reyes Magos es muy conocido. Los magos buscaban con plena sinceridad a Cristo para ofrecerle sus riquezas, su fe, amor y ofrecerse ellos mismos. Estamos invitados a encontrar a Cristo especialmente en el Evangelio y en la Eucaristía. Escuchemos con atención la proclamación del Santo Evangelio. Ya llegó la estrella. Con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentres, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa. Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, paz y bien. Santa alegría. Estamos celebrando una solemnidad que ha de llenarnos de gozo, porque es la que hace posible que nosotros hoy estemos aquí,
orando al Señor y agradeciendo el don maravilloso que Él nos ha hecho en la persona de Jesús. La posibilidad de que todos los pueblos de la tierra se abran a la buena noticia de Dios. Estamos celebrando la Epifanía del Señor y eso significa su manifestación a toda la humanidad, una manifestación que requiere de los ojos de la fe para poder penetrar en la profundidad de este misterio. Misterio cuya profundidad no se agota en el texto bíblico del Evangelio que hemos proclamado hoy, sino que recoge tres acontecimientos importantes de la vida de Jesús. La manifestación a los sabios de Oriente, los reyes magos, el bautismo del Señor, momento en que se revela en su identidad más profunda como el Hijo de Dios, y la manifestación de Jesucristo en las bodas de Caná, cuando nos dice la palabra que sus discípulos creyeron en Él y la Virgen María ayuda a adelantar la hora del Señor. De modo que se trata de un acontecimiento muy rico, de una profundidad tremenda, que nos anima a nosotros a bendecir al Señor como lo han hecho estos sabios de Oriente, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron María y José y todas las personas que se han abierto a esta buena noticia, a esta gracia que el Señor nos ha regalado en Jesús. Y eso requiere los ojos de la fe, porque muchas veces Dios se nos revela por donde nosotros no esperamos. Y de ahí la necesaria apertura para reconocer dónde es que Dios se nos está revelando. Cuando en el Salmo hemos dicho que todos los pueblos de la tierra vendrán a adorar al Señor, que vendrán de Oriente, de Occidente, podríamos pensar que es un Señor que se impone a través de la fuerza, que se impone a través de su divinidad. Y sin embargo, el Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús es el Dios que nos enamora, que se nos sugiere, el Dios que nos seduce y nos seduce desde el no poder, nos seduce desde la misericordia, nos seduce desde la entrega, nos seduce desde la compasión. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de concebir a Dios, adaptándonos al modo como Él se nos revela, romper nuestros esquemas de lo que Dios debe hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer, y abrirnos precisamente al Dios que ha querido no solo revelarnos unas doctrinas, unas normas, sino revelársenos a sí mismo y con ello entrar en una profunda relación salvadora con cada uno de nosotros y con todos los pueblos de la tierra. Es el Dios que en primer lugar ha hecho elección de un pueblo y ha caminado con ese pueblo en su historia, en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos, en los momentos gloriosos. Es el Dios que ha hecho de un no pueblo, un pueblo suyo. Y asimismo el Señor está queriendo constituirnos a cada uno de nosotros y a todos juntos en el nuevo pueblo santo de Dios. Tenemos que abrirnos a esta gracia, tenemos que descubrir cómo Él nos va acompañando en el camino de la vida hasta reconocerle a Él como hicieron estos sabios de Oriente. Me gustaría que meditemos en las actitudes que caracterizan su vida y que son clave para que nosotros podamos acoger el misterio de Dios que hoy estamos celebrando. Lo primero que vemos en los sabios de Oriente, los reyes magos, es una actitud de búsqueda sincera de Dios. Quizás por caminos que no son los reconocidos por el pueblo de Israel, pero ellos están inquietos, no están conformes con lo que se le ha dicho, están buscando y exploran el cielo para ver las manifestaciones del Creador. Y precisamente esa es una actitud fundamental para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. No importa que quizás desde pequeño tú no hayas hecho la experiencia de Dios o que te hayas criado en una familia donde Dios esté presente, es importante que busques, que no te sientas conforme con lo que has logrado, que te des cuenta que hay algo más allá
y que lo busque con sinceridad de corazón. Que ponga todo tu ser en aquello que crees y que camines, que es la segunda actitud. No basta con buscar, es necesario ponernos en camino para encontrarnos con la estrella que nos guía hasta Dios. No importa las grandes luces que podamos tener, si no nos movilizamos, si no nos desplazamos, si no salimos de nuestra zona de confort al encuentro de Dios, entonces nuestra búsqueda es insuficiente. Así que es necesario como segunda actitud, además de esta búsqueda honesta de Dios, el movilizarnos, el que nuestro cuerpo, el que nuestra vida se dinamice conforme a lo que Dios está suscitando en nuestro interior. La tercera actitud es la apertura, porque como decía anteriormente, Dios se nos revela por caminos que nosotros no siempre podemos comprender. A veces viene a través de una enfermedad, a veces viene a través de una muerte, a veces viene a través de un fracaso, a veces viene a partir de un triunfo desbordante. Los caminos de Dios no son siempre los mismos, porque Dios es un amante creativo y tenemos que estar abiertos a su gracia para percibirlo allí donde Él se nos revela. Fíjense que los reyes van al palacio, pero el rey de reyes no nace en un palacio. Nace en las afueras, nace en el margen, nace en un pueblo que no es prácticamente importante en la historia de Israel. Nace en los lugares de tiniebla para allí inundarnos con su luz. Entonces los reyes tienen que cambiar sus esquemas y abrirse a la gracia que se manifiesta en un niño vulnerable, en pañales, nacido en un espacio que podríamos considerar inhumano. Y sin embargo, ese espacio es el que Dios humaniza con su gracia y con su presencia. La última actitud que nos enseñan los reyes es el discernimiento. La estrella que los guió hasta Jesús, el movilizarse, el abrirse a la gracia de Dios tampoco es suficiente. Es necesario también abrirnos y discernir cuál es la voluntad de Dios. Por eso ellos, a esa voz que se les revela en sueño de que no vayan por el mismo camino, porque Dios conoce las intenciones de Herodes sobre aquel que él entiende va a sustituirlo como rey, ellos toman la decisión, guiados por Dios, guiados por esa luz que han contemplado en Jesús, de irse por otro camino, de emprender otra ruta. Parece que estas cuatro actitudes de los reyes nos ayudan a cada uno de nosotros a hacer esta experiencia maravillosa de la epifanía del Señor y a descubrir finalmente que no se trata tanto de epifanía, como decía Teilhard de Chardin, sino de diafanía, del Dios que se nos hace transparente en los acontecimientos cotidianos de la vida, del Dios que se nos revela en toda su gracia, incluso en los hechos más lamentables. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esta gracia que hoy estamos celebrando, de sabernos convocados de todos los pueblos, elegidos por Dios para manifestarnos su gloria en Jesucristo, que cultivemos estas cuatro actitudes de los reyes que nos van a ayudar a ser testimonio del gran amor y de la misericordia de Dios, del Dios que hoy sigue llamándonos y revelándosenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renovamos nuestra fe en el Señor, en la fe de la Iglesia. Sabemos que hay muchos embates que buscan apartarnos del corazón de esta fe, que por eso queremos fortalecernos como comunidad en la fe de esa inmensa nube de testigos que nos preceden, que interceden por nosotros y que en este momento nos acompañan. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Desde el corazón de esta fe que acabamos de profesar, abramos nuestro corazón al Señor y, haciendo uso de nuestra condición sacerdotal, intercedemos por el mundo, por la humanidad y por la Iglesia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre y en todos sus miembros camino y luz para todos los pueblos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que en sus decisiones busquen lo que conduce a la paz y a la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres de todas las razas, religiones y culturas, para que movidos por la luz de Dios caminen hacia Cristo, plenitud de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo que les conforte en la prueba, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos, Señor, las súplicas de todas las personas que nos siguen a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Tú conoces sus corazones y sus necesidades. Sé tú, Señor, proveyendo como siempre lo haces, conforme a tu amor y tu gracia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, nuestros deseos de conocerte. Abre nuestros ojos. Danos el movernos para encontrarte. Danos la capacidad de discernir para saber dónde y cómo tú nos quieres. Te lo pedimos en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pastor Isabel, vamos con alegría. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer el niño Manuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer el niño Manuel. Vamos, vamos a ver, vamos a ver dónde es el Mesías. Vamos, vamos a ver, vamos a ver el niño Manuel.
Oremos, hermanos y hermanas, para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre todo amoroso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe nuestros dones ofrecidos en la epifanía de tu unigénito y en los comienzos de la salvación de los pueblos gentiles, para que celebremos tu alabanza y se realice en nosotros la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios de bondad y ternura, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios de nosotros. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso te suplicamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de sus pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco, Santa Clara y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Soria, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú, en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles,
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con el signo de la paz, nos damos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente en el cielo. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. Del pesebre el mundo es la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor, noche de paz. Oremos. Renovados por estos santos alimentos, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que la estrella de tu salvación
brille siempre nuestro espíritu y nuestro tesoro sea poder reconocerte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos los que nos siguen por la radio, la televisión. Gracias por apoyar estos medios. También queremos agradecer a Isabel, a su esposo, que han estado proclamando la palabra, a nuestro hermano Francis en la animación musical, al diácono Julio Reyes y al padre Jit Manuel Castillo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Inclinamos nuestras cabezas, respondemos con devoción, amén, a cada una de las advocaciones. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que les llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes y afiance sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y el que a todos ustedes, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en las tinieblas, les haga testigo de la verdad ante sus hermanos. Amén. Y así, cuando termine su peregrinación por este mundo, lleguen a encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. En el amor de Dios y de María Santísima, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Al pesebre santo de Belén llegaron los magos, llevando regalos, sí señor, llevando regalos. Oro, incienso y mirra a los pies del niño dejaron y reverenciaron la señora que estaba a su lado. Tole, tole, lay, tole, tole, lay. Arriba en el cielo los ángeles cantan. Tole, tole, lay, tole, tole, lay. Los niños en ronda bailan una salve. Tole, tole, lay, tole, tole, lay. Arriba en el cielo los ángeles cantan. Tole, tole, lay, tole, tole, lay. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.